hombres, la alegría golpea vuestros hogares, porque hoy el programa de Huguito Sofovich ha sido considerado como el programa más gracioso, más velozmente sugerido que ningún otro. Hoy comienza la alegría en los hogares argentinos. Hola, ¿cómo estás? Te estoy presentando. Escúcheme, tengo algo para usted, algo un momentito, sensacional. Por favor. Sí, ¿qué tenés? Me va a aplaudir una máquina de fotos. Ay, el inventor, el premio Nobel a la estupidez. ¿Pero qué doctor? ¿Qué me trae? Hace 1000 años inventó la máquina de fotos. ¿A usted le parece que yo le puedo fallar trayéndole algo que no sirve? Siempre me fallaste, siempre me curaste un poco. Esta vez no. ¿Qué es esto especial? ¿De dónde una es? Máquina de fotos de Taiwán. ¿Cómo? ¿No habíamos comprado todo a Taiwán nosotros? No. Una época esto era... no. Esto es una máquina de fotos. ¿Qué? ¿Qué tiene? Infrarrojo. ¿Infrarrojo? ¿Qué es especial? ¿Qué tiene infrarrojo? Saca la foto, pero sí. Desnuda la gente. Ah, sí, no se ve, desaparece la ropa. Desaparece la ropa como por arte de magia. Me estás empaquetando. ¡Me estás empaquetando! ¿Cuándo lo empaqueté? Muchas veces. Esta vez no. Quiero una prueba. ¿Una prueba? ¿Quieres sacar una foto? Sí. Póngase. Sácame una foto. A ver, bien, no me vas a empaquetar nunca más vos. No te rías, que igual es lo mismo. A ver, Nache. ¿Qué tal? Ah, pero esta máquina chica. ¿Qué chica? Esta máquina grande. ¡A grande esta máquina! ¿Y cómo grande? ¿Quiere que la muestre por el barrio? No, deja, que no la vea nadie esta foto. ¿Y? ¿Qué le pareció? Fantástico. ¿Cuánto vale? ¿Qué le puedo cobrar? 20.000 pesos. 20.000 te la compro. Ahí está, con un... Chao, Rucucu. ¿Le fallé? No, esta vuelta no. Chao, hasta luego. ¡Chao, pibe! ¡No, me lo sacaste! Bueno, voy a seguir presentando. Hoy hola. Sí, hola, ¿cómo te va, Gracielita? ¿Cómo bien, estás? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Nada, jardinería. ¡La foto! Ahora me dedico a las fotos. Ay, ¿no me saca una? ¿Crees que te saco una foto? Sí. Pero fenómeno. Vení, a ver que te la luz viene acá. Vení. Ahí. No, con los brazos cruzados no. No, hacelo más. ¡Eso es! Así te veo mejor. ¡Ah! ¿A verla? No, verla, no, la tengo que retocar yo. No, tengo que hacerle varias cosas. No te preocupes. Después que yo la retoco, te la voy a mandar. Bueno, no se olvide. No. Después que la retoque, me la manda. Sí, la voy a retocar bien y después te la mando. Chao, querida, chao. No. Vos no parecía. Bueno, iba, ¿dónde estás? Hola, ¿cómo te va, negro? ¿Qué haces, negro casa? ¿Bien? ¿Qué te ocupa? Nada, saco fotografía como hobby. ¿Ah, sí? Así es. ¿Y no me sacaste una para mí? ¿Para llevar al club? ¿Qué, necesitas una foto para el club? Sí, Está bien vestido hoy, ¿Te animás? Sí, se reí. ¿Está bien así? Está perfecto. ¿Tienes una muestra? Sí, no, espera, yo te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Tu nombre artístico cuál es? Casas, Juan Carlos. ¿Por qué Casas? Y de mamá. Ah, por parte de mamá. Pero ¿y por parte de papá? Goldenberg. Se me parecía. Goldenberg. Andá, hermano, después te la mando al club. Andá. Mirá vos, con esa cara, usted es un infiltrado. Qué raro la colectividad. Mirá los ladrones. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hobby, saco fotos. Ay, ¿no me sacaste una si para regalar a mi novio? Mundo... ¿A tu novio? Sí. Bueno, te saco una foto. Ponete bien por una linda pose. Es una buena pose, esa me gusta. Ahí está. Mostrámela. Pero no, la tengo que retocar. Luego que la retoco, la hago... Para que quede perfecta, ¿te das cuenta? Bueno. Yo se la mando a tu novio. Perdón. ¿Te operaron de apéndice, vos? Sí, hace 3 años. ¿Tres años? ¿Y usted cómo sabe? No sé. Para psicología, una cosa así. Me vino como un destello, como una puñalada. Qué extraño. Es raro, bueno, ¿no es cierto? No se olvide. No, después se la mando. Chao, querida, chao. Lourdes. La costura mala, ¿sabes que la operaron de apuro esta? Con lo que... ¡Qué nudo mal hecho! Hola, Dios mío. ¿Qué haces? Hola, ¿cómo te va, Judy? ¿Saco fotos? Sí, me parece bien, porque como cómico, bastante mal usted. Mejor que sea. Pirista agresivo, ¿eh? Bueno, fue un chiste. Ay, pero qué linda. ¿No me saca una foto para mandársela a Natalia, mi novio? Sí. ¿A Natalia le quiere mandar una foto? Sí. Bueno, te saco. ¿Te gusta cómo estoy? Está muy linda, sí. Bueno. Te voy a sacar una buena foto, ¿eh? ¿Sí? Con el bien todo, ¿eh? Bueno, a ver, así. ¡Esa me gusta! ¿Sí? Ay, a ver, muéstrala. No. Fotógrafo. ¿Qué? No, porque hay que hacerle pequeños retoques. ¿Pequeños retoques? Y sí, querida.
Hay que hacerle retoque. Después se la mando yo a tu novio Natalio. ¿Qué es un fotógrafo? Yo soy un buen fotógrafo. Sí, está bien. Chao, fotógrafo. Chao, morocha.